Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estábamos aquí en Super Mario RPG, en el castillo de Bowser. Esta es la tercera parte. Dos puertas. ¡Hostia! ¡Echicopa! Así que estabas. Este es el castillo de Fawo. Prohibido el paso a los intrusos. ¿Cómo? Pero no es el castillo de... ¡Ajá! A ver cuánta vida tienes tú. 1300, vale. Uy. Vale. Perfecto. 200 y pico. 200 y pico. Otro de Drago Yoshi. No. Una mega boom. La mega boom, ¿cuánta vida tenía? Que si no me acuerdo. 425 y... Vale. El salto es su debilidad, ¿no? Vamos. Vamos. ¡Ay! Casi. Ciento y pico. Está ya, tiene que estar ya casi a punto. Ya está ahí, listo. Tiri. El chico se ha convertido en rojo, en azul. Chico, ¿dónde estoy? Hola, Bowser, ¿dónde te habías metido? Yo debí de regresar en algún momento, pero creo que me lavaron el cerebro o algo así. No recuerdo nada. ¿He hecho algo mal? Va, no te preocupes. Pasemos página. Es un alivio volver a encontrarme con uno de mis leales soldados. Vale, me alegro. Y veo que nuestros secuaces también son tipo duro. Pero que sepas que todavía te puedo ayudar con mi magia. Observa, daca, monedita para la saca. A este cofre no se le acaban nunca las monedas. Tenemos un cofre mágico. Puedes golpearlo todo lo que quieras. Si me necesita, aquí estoy. Vuelve. Vale. Pues espérate, voy a guardar. Vamos a guardar. Y vamos a por el cofre de las monedas infinitas. Vamos a curarnos primero. ¡Yeeha! ¡Monedas infinitas en el castillo de Bowser! Hasta tengo... Vamos a hacer unos 50 más. 1155, así que... Uno, dos, tres, cuatro y cinco. 1200. No sé si por la izquierda o la derecha. Voy por la derecha a ver qué hay. Nos arriesgamos. ¿Y por la izquierda qué hay? Vale, vale, por la izquierda es... Todavía sigue por aquí. ¿Tú quieres? Vale. Ya vamos a comprar cositas. Ya que tenemos monedas infinitas, podemos usar un poquito. Peto heroico. Vamos a ponerlo. Calzón de príncipe, sí. Capa estrella, pero no... Que no se la voy a poner. Caparazón Bill, sí. Y vestido regio también.
¿Cuánto nos hemos quedado? 450. Nos vemos, colega. Bueno. Vamos a hacer unas cuantas moneditas más. Y ahora volvemos. Unos minutos más tarde. Unos minutos más tarde. Y hemos llegado ya a las 1000 moneditas. Así que vamos a continuar. Un momento, ¿puedo pelear con esto? Ah, vale, no. Es decir, que me echan para atrás. ¡Hala! Vale, es decir, los misiles sí nos pueden hacer daño. No. Vamos. Que te escapa. ¡Ja! Tú eres grande, amiguito. Y aquí no hay nada para poder subirme ahí arriba. Vale, pero no, no hay nada para poder subirme ahí arriba. Vamos para adelante. Hostia, el castillo. Estamos ya en el final, seguro. Ja, ja, ja. ¿Cómo? ¿Un samurái rojo? Ajá, sí que eres el famoso Mario. No me esperaba que llegaras tan lejos. Me das impresión. Veo que no te dejarás ganar fácilmente, pero has de saber que este es el final. Ahora toca lidiar conmigo en guardia. Samurái. Bramurai se llama. ¿Vale? A ver, vamos a hacer un mentalismo. Vale, tiene 1000, o sea, tenía 2000 de vida. ¿Vale? Ah, pensaba que. Oh, me ha roto. Vale. Me ha roto todo el combo que tenía. Super salto, vamos. Siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Mi récord. ¿Cómo? ¿La muralla azul? ¿Cómo? No. Reanima. Hoy. Un rayo seguro que te viene bien. Vaya. ¿Un gas venenoso? Inmune. Uf. ¿Y super bola de fuego? A ver cuánto te quita. 81, mejor el super salto, creo yo. Vaya, corte maestro otra vez.
super salto. Hay que hacer otros 20 por lo menos. Oh. Otra vez rojo. Uf. Vamos con Geno. Geno me ataca dos veces, por lo que he visto. Brocheta, ¿sí? Vale. ¿Qué pasa? No es posible. ¿Ya no lo hemos cargado? No puedo dejarme vencer por ellos. No lo permitiré. No voy a caer en combate. Ah, Chof. Me está dando un ataque. Ah. No quiero vuestra compasión. Soy un soldado, estoy preparado para caer. A por todas, col. Hasta luego, chavales. Bramuraya, pobrecillo. No pasa nada, una pequeña caída no te hará tanto daño. Vamos, Mario. Os acompaño hasta arriba. Debéis acudir al lugar señalado. ¿Cómo? ¿Preparados? ¡Nos vamos! Toma ahí un bailecito. ¡Menuda marcha tenéis! ¡Y ahora más rápido! Bowser. ¡Geno! ¡Madre mía! Próxima parada, la planta de arriba. Abróchense los cinturones y... Un momento. Si no hay cinturones. Hemos salido despedidos. Buah. Pabu. Los ojos protegen. Uf. Vale, los ojos protegen a eso. A ver. Vale. Perfecto. Te voy a cambiar a el mentalismo. Ojo derecho. Vale. Ese está ya casi. No. Vale. 30. Un jumpy máximo, creo, yo que va a ser lo mejor para Bowser. Estrella oscura. Vaya. El ojo derecho ya está. Vale, eso ha perdido. Pero ojo izquierdo. 123, vale.
Eso ha perdido su protección. Vale. Otro mentalismo a la boca. Terror, veneno y silencio, vale. Terror y veneno. No. Reanima un aliado. A ver, Lesor. Vale. No tiene debilidades. Así que... Creo que era terror o veneno. Ultra salto. Vamos. Rayo ardiente, vale, se ha recuperado. Vale, no pasa nada. Una descarga. Vamos. Ah, hay inmune. Carga venenoso. Vale. Alexo ha perdido su... protección, vale, perfecto. Perfecto. Ya que no tenía debilidad el eso. Vale. Perfecto. Vale, ahora el ojo. Ojos protegen a eso, vale. Eso lo ha perdido su protección, vale. Pero yo quiero reventar el ojo. Champiñón más, sí. Asor. Vale, perfecto. Lo que hay que procurar es... que la boca y el ojo no se pongan bien.
La boca y el ojo que caigan destruidos. Vamos. Ahí le he fallado. Ya venenos otra vez. Venga, vamos. Vale, perfecto. Ultrasalto. Tiene que estar ya casi a punto. A puntito de destruirse tiene que estar. Lo hemos ganado. No, 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 no. ¿Qué pasa? No lo hemos cargado. No lo hemos cargado. Mundo de las armas. ¿Sabes dónde conduce este camino? Parece que Exor sirve de puente entre los dos mundos. En otras palabras, si llegamos avanzando por aquí, llegaremos hasta Fabu. ¿Y a qué esperamos? Y bien, ¿a qué esperamos? No tan rápido. Un momento. Yo solo me uní a vosotros para poder recuperar mi castillo. Paso de meterme en esta estúpida cacería que os traéis entre manos. Voy a reunir a mis secuaces para reconstruir mi pobre castillo. En cuanto a ti, Mario, como miembro oficial, tu deber es ayudar con las reparaciones. Bowser, me temo que no has entendido nada. ¿Cómo te atreves? Te voy a arrancar el relleno. Párate a pensarlo un momento, Bowser. Exor es el que conecta ambos mundos, ¿no? Aunque lo hayamos derrotado, otros enemigos seguirán aprovechando esa conexión para invadir vuestro mundo. Y resulta que tu castillo es el punto de entrada. Así que todos los enemigos deberían pasar por pasar primero por allí. ¿Es eso lo que quieres? Entonces, más trastos vendrían a ocupar mi castillo. ¿Y qué pasa con mi privacidad? ¡Ay, ay! Esto no me gusta nada de nada. ¡Oh, menuda faena! Pero no puedo seguir justificando con estos bobalicones para siempre. Tengo que mantener mi imagen. Ya lo tengo. Nadie insulta a mi ejército y se va de rositas. Pavo ese se va a enterar. Venga, Mario, vamos ahora mismo a darle un buen escarmiento entre los dos. Qué astutos. Parece que hay consenso andando. Bueno, espero que os haya gustado. Vamos a ver si aquí podemos. ¡Uy! ¿Qué pasa? Vale. ¡Uy! No. Otra vez no. No. ¡Ay!
Ahora sí, espero que os haya gustado, que le dejéis un pedazo de me gusta y nos despedimos hasta otro vídeo. Ya sabéis, si no tenéis la campanita activada, activarla para más vídeos y para continuar esta bonita historia. Y nos despedimos hasta otra. ¡Hasta luego!